En San Feliz, este es. El único bar que vimos abierto. Lo canta Sabina y en este pueblo de Valdés es una verdad absoluta. El bar Mixto Alberto es el único. Lo regenta desde hace 32 años Margarita y su marido Alberto. No lo busquen en este vídeo porque estaba de caza. En un mundo de redes sociales virtuales, este bar las convierte en reales. El bar para los vecinos es un centro social, totalmente. Porque yo tengo mi vino en casa para tomar, pero mi vino es tomarlo aquí con los amigos y ver la gente, saludarla cuando viene de trabajar. Aquí se reúnen los vecinos para algo más que beber, comentan la vida, cotillean, se preocupan unos de otros. Este bar es el alma de San Feliz. Yo vengo aquí y me divierto bien con gente que conozco de aquí, porque ya vengo muchos años aquí con un amigo mío que es de aquí también. Y es un bar muy, muy aceptable y muy bien y una gente muy maja. Su propietaria, Margarita, resume así lo que hace día a día en su bar. Hablar con la gente y beber, bueno, reírnos de algo, ¿qué quieres? De todo. Y hay clientes que pondrían a los bares de los pueblos en el mismísimo altar. Tenían que estar subvencionados en los pueblos, sí, porque es el sitio de reunión de la gente. Pero nos quedamos con esta descripción. Es un servicio total de todo, es que lle un taxi, lle cualquier cosa, lle algo que si no tienes familia, por ejemplo yo estoy solo, esto para mí es una familia, este bar, y una familia con todos los amigos que tengo por aquí y todo, es una familia. Este es un homenaje a este bar de San Feliz y a todos los bares de pueblo que alegran las vidas detrás de una barra.